¿Qué tal? Es un gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros en este su programa Minuto 44. El tema de hoy, aquí se vale todo. Y ya explicaremos por qué ese tema. Si usted nos sigue a través de nuestra señal internacional por el canal 31.2 allá en Los Ángeles, California. Desde aquí, Guadalajara, Jalisco, México, reciba un afectuoso y caluroso saludo. Bien, en esta ocasión, para hablar de este tema que hemos denominado Aquí se vale todo y del cual ya usted estuvo viendo algunas imágenes, nos acompaña José Segura Casas, entrenador del deporte Vale Todo. Bienvenido, profesor. Gracias, muy amable. También se encuentra con nosotros Álvaro Herrera Mendoza. Él es competidor, él es ahora sí que deportista en la categoría de peso medio. Un extraordinario exponente. Bienvenido, Álvaro, aquí a tu casa. Vale, muchas gracias. No puede faltar la presencia de nuestro compañero y amigo Mario Ortega Nardo, periodista deportivo. Mario, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, amigos de Canal 44. Ustedes vieron un adelanto, vieron imágenes de lo que puede llamarse un deporte violentísimo en extremo. Pero ¿qué cree usted? Hay mucho menos lesionados, fracturados y nada de decesos en comparación a otros deportes, llamémoslo box, llamémoslo lucha libre, incluyendo hasta el fútbol. Pues vamos a tratar este interesante tema porque aquí en Jalisco y en México también se está desarrollando mucho lo que es este deporte denominado Vale Todo. Profesor José Segura, ¿qué es el Vale Todo? El Vale Todo es un conjunto de artes marciales. Se integra lo mejor de lo mejor, llamémosle Muay Thai, el box, karate, jiu-jitsu brasileño, lucha grecorromana. Es un conjunto de lo mejor que hay. Le conté, si no mal lo recuerdo, cinco o seis disciplinas, pero le hicieron falta, ¿no? Porque hay algunas otras artes marciales, ¿no? Sí, podría ser también karate, sambo, lo que es judo, para las proyecciones y eso. Ajá. Entonces, lo bonito de este deporte es que prácticamente pues puedes usar cualquier arte marcial. Uh-huh. Es pues la mezcla de todo ahora sí. Ahora, dentro de esta dinámica de mezclar tanta técnica, tantos movimientos, ¿no se hace complicado? No, al contrario, porque como desmenuzas todo y se saca lo básico, lo más fuerte, lo más contundente, como está comprobado el box, los golpes del boxeo son fuertísimos. Ajá. Del Muay Thai sacamos las rodillas, los codos. El jiu-jitsu brasileño, las sumisiones, peleamos en el piso y es donde se complementa, se hace un círculo. Ajá. Y entonces es muy completo. Esto es importante, ¿no? Lo que usted señala, hay que desmenuzar los otros deportes. Sí. Esto no es de que todos tengan que aprender el karate, sino pues cuando debutarían, ¿no? Pero sí sabes que debe de quedar claro, Sergio, que en esa disciplina, aquel que quiera practicarlo, Sergio, para protegerlo a él, debe de por lo menos conocer una disciplina, haber practicado ya sea el karate, el boxeo, el jiu-jitsu, debe de haber practicado uno para poder decir ya quiero estar en Vale Todo. Si no conoce ninguna especialidad, difícilmente puede entrar. Entrará a prepararse poco a poquito, sí, claro. Pero no a pelear. Álvaro, tú estás ya en la categoría de peso medio, es una categoría que la verdad no es nada fácil, ¿no? No, pues sí, es un poco difícil pues, por la fuerza de los golpes y todo. Uh-huh. Inclusive también, pues los oponentes también son un poco más fuertes y todo. 7 ganadas es tu récord, 2 perdidas, un total de 9 peleas. Sí, un total de 9 peleas. Ah. Llevo 7 ganadas y pues 2 perdidas. ¿En cuánto tiempo has conseguido este récord? Bueno, llevo 4 años practicando lo que son las artes marciales mixtas o Vale Todo. Bueno, el primer año pues tuve 3 peleas, estuve un año sin pelear y lo que fue en el 2010 tuve mis otras 6 peleas. ¿Este año de la pausa a qué se debe que no estés tú activo? Bueno, pues ahorita estamos viendo si peleo el 19 de mayo, que está por confirmarse pues la fecha. Pues un poco de descanso porque ahora sí que en el 2010 pues fueron casi corriditas, entonces un poquito de descanso. Profesor José Segura, es cierto, la gente ha visto y ve este deporte, ya lo decía Mario en un momento dado al principio, con unas escenas muy fuertes, pero sabemos que hay muchísima seguridad, que se cuida la integridad. ¿Cómo lograr eso? Es que ahí hay que entender algo.
es fuerte, es impactante a la vista, pero las reglas son muy claras. Es muy específico el arte, las peleas en la jaula o en el ring. Si tú no tienes reacción a determinada cantidad de golpes, se para la pelea. Se puede, cuando hay una sumisión, cuando hay una llave, puedes tapear. Dices, ya no me voy a salir de esto. Y tú tapeas. Tapear es tocar al contrincante y decirle, ya, hasta aquí. Entonces, no se trata de dañar, es un deporte muy bonito. Es competir. No se trata de dañar a nadie, no se trata de nada. O sea, es nada más pues el amor al deporte. Se dice por ahí que hay una de las artes marciales que, sabiendo dominar una de las artes marciales, pudiera haber alguna ventaja para alguno de los competidores. Esto es la perfección. ¿Esto es cierto? Yo difiero un poco de eso. ¿Por qué? Porque no es especializarte en un arte marcial o en otra. Es muchas veces actitud. Sí, tiene mucho que ver el entrenamiento. Pero es de personas, es de peleadores. Hay peleadores buenísimos que tienen nada más una rama. Uh-huh. Y la tienen, pues vaya, se puede decir perfeccionada. Porque alcanzar la perfección es difícil. Uh-huh. Y lleva mucho tiempo, muchos años. Pero sí es llevas una mayor ventaja si a eso le añades otros entrenamientos. Vamos a hacer una pausa y al regresar seguiremos dialogando sobre todo en la forma en que se deben de preparar, porque es cierto, es un deporte que demanda muchísima, muchísima preparación y condición física. Volvemos.